Muy buenas, amigos. Bienvenidos de vuelta a Metal Gear Rising Revengeance. En la última misión, por fin conseguimos... claro, me habrán dado mejoras para esto. Creo que voy a mejorar mi katana. Nos hicimos con una moto como vehículo para poder seguir adelante. Todavía estaba en el Fuerza 3. Por razón me estoy quedando atrás. Absorción no es un problema. Energía podría estar siéndolo un poquito. Pero bueno, confío en que habiendo mejorado el daño, lo demás sea muy secundario. Fuerza 2 al menos me gustaría tener en estas armas. Esta tiene fuerza 3 incluso. Tendría que usarla. Dije que la usaría y no lo hice. Pues nada, sin más preámbulos, la verdad es que voy a ir derechito a la misión. ¡Oh, yeah! Bueno, llevar la luz es un poco redundante cuando tiene ese pedazo de visor, pero... ¡Qué buen trabajo, tío! Parece Coach Custom. Madre de Dios. I am out of Colorado airspace and nothing on the radar. Good. I'm almost there. Pero no puede ser tan fácil, ¿verdad? ¿Qué podría detenernos? Ok, vale, aquí está Wolf. Vaya. Like having a little heart to heart. I have analyzed his words and actions. I am unable to ascertain his motivation. Fancy meeting you here. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me? Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. Os fijáis que solo tiene la el patrón de desesperado en el brazo derecho y en la espada. O sea, el resto del cuerpo será de otro origen. I don't care who thinks I'm right. And I've got cause enough for killing you. Huh? Oh, good. Why, that's very good. Yes, I like that. Must you really fight? Don't interfere. Qué buen plano, ¿eh? This is between us. And it ends here. Okay. Let's dance. Qué bueno es este tema. Esa buena planta rodadora. There you are.
¿De qué podría querer? ¡Buena! Pero no lo suficiente. ¡Esta vez no! ¡Vaya un counter! ¡Ups! ¡Ahora sí! Podría haberlo apuntado un poco, la verdad. Vamos. No te voy a dejar acercarte sin más a tu espada, amigo. Ups. Ups. Me enganchó. Estoy aquí custodiando el arma. Oh, mierda. ¿Con eso me pilla instant? Sí, me pilla instantáneo. Espero que comprendáis mi intento por el afán de... por la ciencia, siempre. Los golpes normales se los come con patatas. ¡Ey, mierda! Me ha pillado. Pero y lo chulo que ha quedado la niebla ahí. Eso sí, necesito otro arma secundaria distinta. Bonis. Eso estoy seguro de haberlo parado a tiempo. Venga. Esta vez sí. Le di. No se ve. Tu espada no estaba ahí, cabrón. ¿Cómo puedo ser tan superior a ti con la espada y quedarme en la mierda en cuanto la pierdes? Qué cabrón, ha cambiado el ángulo para que no pudiera detenerlo. Vale, confieso que me ha dado. Just getting started!
Vamos a verlo. No le he dado como debía darle. Ah, sí. Sí, sí, sí que le he dado como debía darle. Parece feo. Era un traje. En realidad su única mejora era el brazo. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're better off figuring those out for yourself. Pedazo de espadote. ID locked. A VT7 high frequency blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon. My vial indicates Sam inherited the sword from his father. Going to bury it? I will retain it in memory of Sam. ¡Qué pedazo de espadote, chavales! Yo me lo tiraba. Digo... Te la dan por pasarte el juego, creo. O la puedes usar cuando te has pasado el juego, Roger, o lo que sea. We have less than one hour. Hurry. Roger that. Sí, igual el momento ceremonioso sobraba. Pues este va a ser un episodio cortito, porque la verdad es que después de esta misión me he dado cuenta que estoy un poquito cansadete. Lo noto en los ojos y todo. Así que voy a aprovechar para hacer las mejoras en el cuerpo y dejarlo por aquí. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos mejoras al arma principal. Mejora de fuerza. Dios, qué cara. Dios, qué cara. Arma única nuevo. Las mejoras de fuerza también. Vida. No, de vida no tenemos nada nuevo. Ah, completado, pone guay. Habilidad. Tenemos aquí un par de ataques. Este era el de... Prefiero comprarme la técnica de la katana. Portatormentas. Permite ejecutar un ataque giratorio en forma de tornado con arma sostenida en el pie. Madre de Dios. Esto será una mejora de uno de los golpes de suelo. Qué brutal. Pues nada, vamos a ver el inicio de la siguiente misión. Y ahí guardaré. Ya os digo que es una escena... molona y larga. Tampoco tan larga. Madre mía, está sin boca el cabrón este. Deja las waifus, cabrón, que estás currando. Are you a Mr. Raiden, sir? The fuck? Ese es Mr. Raiden. Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here.
Vaya un tío más incompetente. Hi there, stranger. Hey. You're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Shake? Good boy. No. I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. Te ha dejado colgado, Raiden. Ya me jodería. So exactly what kind of... You'll see. Hola, hola. You built that? Yep. Chúpate esa, Elon Musk. ¿Te importa si te lo destrozo un poco? Porque es lo más probable que pueda ocurrir. It uses a hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sonny. Pues allá vamos. The flight plan is already set. You're good to go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! ¿Quién quiere contar atrás? Otro sigue a lo suyo, me cago en su vida. Ha llegado a la doble página con el póster pornográfico. Y aquí estamos. Este emplazamiento es el escenario para el final del juego. Nothing. You sure we got the right place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in. Bien, muchachos, pues ahora sí, este es el inicio de la siguiente misión. Yo voy a guardar por aquí y os veo en el próximo episodio de Metal Gear Rising Revengeance. Hasta entonces, amigos, chao.